Cuidadito, no le tire arena a la niñeta. Métase al agua. Está rica, Alvarito, no. No le deshaga el castillo a la niñeta. Jugué con ella. No, mi hijito, jugué. Es Tampa, Eloy. Salió al padre. Es inútil corregirlo. Tiene una personalidad dominante que le viene de su padre, de su abuelo, de su abuela. Sobre todo de su abuela. ¿Vendrá el caballero mañana? No sé, ya estamos en marzo. Todas mis amigas han regresado y el varón me tiene todavía aburriéndome en la playa. Él dice que quiere que el niño aproveche las vacaciones, pero para mí, no, ¿qué es el quien está aprovechando? Y sol, 3 meses tomando sol, estoy intoxicada de sol. ¿Qué haces tú para no quemarte? He salido tampoco de la casa. ¿Qué harías? ¿Viniste a trabajar? ¿No a veranear? Estás recibiendo sueldo, ¿no? Sí, señora. Yo solo contestaba su pregunta. ¿Qué haces? Leo esta revista. ¿La compraste tú? Sí, señora. No se te paga tan mal. Entonces, si puedes comprarte tus revistas, ¿eh? Claro, tú leyendo y que Alvarito reviente, que se ahogue. Pero sí está jugando con la niñeta. Si te traje a la playa, es para que vigilaras al Alvarito y no para que te pusieras a leer. No, no puedes vigilar desde aquí. Quédate a mi lado, pero observa al niño, ¿sabes? Me gusta venir contigo a la playa. ¿Por qué? Bueno, no sé. Será por lo mismo que me gusta venir en el auto, aunque la casa esté a 2 cuadras. Me gusta que vean el auto. Todos los días hay alguien que se para al lado de él y lo mira y comenta. No cualquiera tiene un auto como el de nosotros, claro. No. Tú no te das cuenta de la diferencia. Estás demasiado acostumbrada a lo bueno. Dime, ¿cómo es tu casa? Yo no tengo casa. ¿No habrás nacido empleada? Supongo. Tienes que haberte criado en alguna parte. Debes haber tenido padres. ¿Eres del campo? Sí. ¿Y tuviste ganas de conocer la ciudad? No, me gustaba allá. ¿Por qué? ¿Qué viniste entonces? No me vengas con ese cuento. Conozco la vida de los inquilinos en el campo. Lo pasan bien. Les regalan una cuadra para que cultivan. Tienen alimentos gratis y hasta les sobra para vender. Algunos tienen hasta sus vaquitas. ¿Tus padres tenían vacas? Sí, señora. Una. ¿Ves? ¿Qué más quieren? ¡Alvarito! No se mata allá a quien puede venir una ola. ¿Qué edad tienes? ¿Yo? A ti te estoy hablando. No estoy loco para hablar sola. Ando en los 21. ¿21? A los 21 no me case. ¿No has pensando en casarte? Las cosas que se me ocurre preguntar. ¿Para qué querías casarte? ¿En la casa tienes de todo? Comida, una buena pieza, delantales limpios. Y si te casaras, ¿qué es lo que tendrías? Te llenarías de chiquillos nomás. Me gustaría casarme. Tonterías. Cosas que se te ocurren por leer historias de amor en las revistas baratas. Acuérdate de esto. Los príncipes azules no es el color lo que importa, sino el bocío. Cuando mis padres no me aceptaban un pololo porque no tenía plata, yo me indignaba, pero llegó Álvaro con sus industrias y sus fondos y no quedaron contentos hasta que lo casaron conmigo. A mí no me gustaba porque era gordo, tenía la
costumbre de sorberse los mocos, pero después en el matrimonio uno se acostumbra a todo y llega a la conclusión que todo da lo mismo salvo la plata. Sin la plata no somos nada. Yo tengo plata, tú no tienes. Esa es toda la diferencia entre nosotras. ¿No te parece? Sí, pero... Ah, lo crees, ¿eh? Pero es mentira. Hay algo que es más importante que la plata, la clase. Eso no se compra, se tiene o no se tiene. Álvaro no tiene clase. Yo sí la tengo y podría vivir en una posilga y todos se darían cuenta de que soy alguien. No una cualquiera, alguien. ¿Te das cuenta, verdad? Sí, señor. A ver, pásame esta revista. ¿Y esto lees tú? ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! Mira este roto vestido de smoking. Cualquiera se dé cuenta que está tan incómodo en él como un hipopotando con paja. Y es el conde de Lamarquina. El conde de Lamarquina. A ver, ¿qué es lo que dice el conde? Hija mía, no permitiré jamás que te cases con Roberto. Él es un plebeyo. Recuerda que por nuestras venas corre sangre azul. ¿Y esta es la hija del conde? Sí, se llama María. Es una niña sencilla y buena. Está enamorada de Roberto, que es el jardinero de Castillo. El conde no lo permite. Pero, ¿sabe? Yo creo que todo va a terminar bien. Porque en el número anterior, Roberto le dijo a María que no había conocido a sus padres y cuando no se conoce a los padres, es seguro que ellos son gente rica y aristocrata. Que perdieron al niño del chico o lo secuestraron. ¿Y tú crees todo eso? Está bonito. Que lleguen a pasar cosas así, que un día cualquiera uno sepa que es otra persona, que en vez de ser pobre, seas rica, que en vez de ser nadie, seas es alguien, así como dice usted. Pero no te das cuenta que no puede ser. Mira a la hija, ¿me has visto a mí alguna vez usando unos aros así? ¿Has visto a alguna de mis amigas con una cosa tan espantosa? Y el peinado es detestable. ¿No te das cuenta que una mujer así no puede ser aristócrata? A ver, sale fotografiado aquí el jardinero. Sí, en los cuadros de final. ¿Y este crees tú que puede ser un hijo de aristócrata? ¿Con ese nariz? ¿Con ese pelo? Mira, imagínate que mañana me rapé al Alvarito. ¿Crees tú que va a dejar por eso de tener su R de distinción? Bien, señora. Alvarito lo botó al castillo de arena a la niñeta de una patada. ¿Ves? Tiene 4 años y ya sabe lo que es mandar, lo que es no es importarle los demás. Eso no se aprende, viene en la sangre. Voy a ir a buscarlo. Déjalo, se está divirtiendo. ¿Tienes calor? El sol está picando fuerte. ¿No tienes traje de baño? No. ¿No te has puesto nunca traje de baño? Ah, sí. ¿Cuándo? Antes de emplearme. A veces, los domingos, hacíamos excursiones a la playa en el camión del tío de una amiga. ¿Y se bañaban? En la playa grande de Cartagena, arrendábamos trajes de baño y pasábamos todo el día en la playa. Llevábamos de comer y... ¿Arrendaban trajes de baño?
Sí, hay una señora que arrienda en la misma playa. Una vez con Álvaro, nos detuvimos en Cartagena a echar benzina el auto y miramos a la playa. Era tan gracioso. Y esos trajes de baño arrendados, unos eran tan grandes que hacían voces por todos los lados y otros quedaban tan chicos que las mujeres andaban con el traje afuera. ¿De cuáles arrendabas tú? ¿De los grandes o de los chicos? Debe ser curioso. Mira el mundo desde un traje de baño, arrendado o envuelta en un vestido barato o con uniforme de empleada, como el que usas tú. Algo parecido le debe suceder a esta gente que se fotografía para estas historietas. Se ponen smoking o un traje de baile y debe ser diferente la forma como miran a los demás, como se sientan ellos mismos. Cuando yo me puse de primer para par de medias, el mundo entero cambió para mí. Los demás eran diferentes. Yo era diferente y el único cambio efectivo era que tenía puesto un par de medias. Dime, ¿cómo se ve el mundo cuando se está vestida con un delantal blanco? Igual, la hermina tiene el mismo color. Las nubes son iguales, supongo. Pero no, es diferente. Mira, yo con este traje de baño, con este buzón de toalla tendida sobre la arena. Sé que estoy en mi lugar, que esto me pertenece. En cambio tú, vestida como empleada, sabes que la playa no es tu lugar, que eres diferente. Y eso te debe hacer ver todo distinto. No sé. Mira, se me ha ocurrido algo. Préstame tu delantal. ¿Cómo? Préstame tu delantal. ¿Para qué? Quiero ver cómo se ve el mundo. ¿Qué apariencia tiene la playa cuando se la ve encerrada en un delantal de empleada? ¿Ahora? Sí, ahora. Pero es que no tengo un vestido debajo. Toma, ponte esto. Voy a quedar en calzones. Es lo suficiente largo como para cubrirte. Y en todo caso vas a mostrar menos que lo que mostrabas con los trajes de baño que arrendabas en Cartagena. Ya métete en la carpa y cámbiate. Alvarito, métase un poco al agua. Mojese las patitas siquiera, no sea tan del rulo. Eso es. ¿Ves que es rica el aguaita? ¿Estás lista? Se me corta la respiración.